All, please, Ms. Johnson. Trustee Walker? Present. Trustee Gallegos? Here. Trustee tahara Vice President Salahuddin? Here. And presently? Here. All right, do we have, let's see, uh, next item, uh, approving the agenda. Are any changes to the agenda, Ms. Presta? um Yes, there is. We are going to be pulling items. Siguiente agenda, vamos a usar el punto 15B1, porque no tenemos los anexos correctos. Vamos a volver en la siguiente reunión. Moción para aprobar la agenda con ese cambio. Moción para aprobar la agenda con ese cambio. Se, segundo, dos a favor. Punto 9A. Aprobación de las actas de eh, julio 2023, 18. Se propone, todos a favor, exprésenlo. Y ahora, el informe de sesión de cerrada de votos. 4 a 0 en el caso de 2023-22, guión 1. Punto 11 a es el informe Walker de la Junta Directiva. Proceda. Bien, informe. Se me confunden los días, pero con gusto pasamos al primer día de eh, trabajo del personal. Aprendí mucho, la pasé bien, fue muy grato verlos. Y eso es todo por ahora. Fue tanto desalentador y también una bendición volver a la escuela. Lo digo en carácter de miembro directivo y padre de familia. Eh, Sí, me lamento haber perdido, haberme perdido del día de inicio de, de trabajo del personal, pero en cuanto a dar informe, yo en lo personal tengo una hija que está en doceavo en la preparatoria Jefferson. Estoy muy complacido eh, de que ya está pues terminando esa fase, llegando a la adultez. Y me complace ver todos los logros de los de doceavo y volver de cierta, for de cierta forma a la normalidad. Hemos superado ya casi todo lo relacionado con COVID y me siento más cómodo con mi papel aquí como miembro directivo, pero a veces un poco abrumado. Así que eh, anticipo trabajar arduamente con ustedes y dar inicio a este año escolar. Gracias. So, y de forma similar, primero quiero agradecerles a todos que eh, tuvieron parte en la bienvenida de regreso al trabajo. Fue la mejor a la que he asistido. Y realmente, primero, el carácter de todos los presentes, cómo se sentían sus. sus Sentido de ánimo, yo sé que eh, uno habla horas a veces siendo miembro directivo y se siente agotado, pero la experiencia varía con la información que uno obtiene. Y pienso que todo lo que se estaba presentando era de gran valor. Aprendí mucho yo estando ahí, así que gracias a todos los que trabajaron en ello, quedé muy impresionada. Y por otra parte, es este otro año escolar y saben cada año escolar conlleva desafíos singulares pero al comenzar este año escolar siento una seguridad fundamental que no había sentido anteriormente es un enorme cambio y es no venir a las juntas de las reuniones de la junta directiva y no estar estresada de lo que llegue a pasar aquí o llegar a dos escuelas distintas sino preocuparme de lo que alguien venga corriendo a decirme en términos eh, nacionales me siento que estamos en buen lugar estoy orgullosa de nosotros como distrito y anticipo seguir con ese auge y hablando de yo la superintendente Presta, yo estuvimos en el centro de salud daily city con la congresista modern que pidió ir con nosotras y reiteramos la forma en lo impresionado que él estaba. Y a veces es difícil, pero hacemos lo necesario ante los desafíos. A veces hay limitadas opciones, pero hay que tomar cartas en el asunto. Y fue grato tener esa reunión con él y Espero seguir de forma similar y, bueno, viéndolo impresionados que estamos todos también. Gracias. Bueno. Muy grata bienvenida también para mí aprecio a todo el personal y a Miss Baca en particular veo que todos la señalan por su excelente trabajo organizando y estoy de acuerdo que ha sido de los mejores eventos de bienvenida este año he aprendido mucho y siempre es divertida. La media hora u hora antes de comenzar, uno saluda a todos, nos abrazamos, nos damos mutuamente la bienvenida. Es muy grato ver lo que todos están haciendo. Así que nuevamente gracias por una mañana excelente y excelente. Y también el sábado pude ir al evento memorial de la ex miembro y Fue muy, muy grato ver a tantos empleados distritales actuales y anteriores, todos rindiendo homenaje a lo que ella ha hecho, no solo como miembro directivo, sino para la comunidad, oyendo increíbles historias que compartió su familia. Fue para mí un honor el poder estar ahí apoyando. A su familia y ver tantos rostros que no había visto en tanto tiempo en clases. Superintendente, bueno, yo quisiera compartir que estoy tan orgullosa y lo digo de, de la forma, eh, pues con la mayor sencillez, y me alegra que hayan compartido cómo se sentían todos, incluso antes de comenzar realmente se sintió como algo muy positivo y el grupo hablaba de eh, que pues todos se sentían muy bien. Eh, estoy muy orgullosa del distrito, orgullosa del trabajo que estamos haciendo. Y estoy muy orgullosa del trabajo que hacemos. Y en días como este, pues nos pone en vías a un excelente año escolar. Y también colegas, he estado aquí cinco años. Vaca, eh, el primer día de clases dices que fue el más tranquilo que ha visto. Visité todas las escuelas con el grupo ejecutivo, el gabinete, y realmente había una calma. Realmente así lo puedo eh, expresar y se percibía por doquier. Los alumnos se sentían muy bien recibidos y había algo en cuanto a la consistencia del liderazgo en las escuelas y a nivel distrital. Y el arduo trabajo que eh, mostramos realmente estábamos eh, viéndose eh, algo que me enorgullece mucho. Y aparte, no tenemos la. Actualización de COVID en la agenda ya más, porque casi ya no hay mucho que informar, pero como estamos empezando el año escolar y ha habido una alza leve en los casos, quiero dar un breve informe. Hay una nueva variante de COVID-19, pero no está causando síntomas severos. Como distrito hemos visto una leve alza en casos que se reporta por las actividades veraniegas. Pero se han reportado 15 casos al distrito. Vamos a seguir actualizando eh, los datos de eh, lo, los datos del tablero de datos junto con el estado y el condado en línea. Así que ese es el lineamiento eh, que podemos considerar contemplarlo como otra enfermedad, pero Pensamos que es importante tener tablero de datos eh, activo, en activo, para que la gente pueda consultar, ver cuántos casos hay anualmente. Y con eso concluyo. Pasamos al informe 1481. Si hay más subcomités que quieren dar informe, subcomités. Tuvimos nuestra reunión de y bien educativa y no hay mucho que reportar o que vendir de informes, solamente que. Se resuelven problemas, pero no vi problemas, es lo que quisiera decir, ha sido de gran ayuda y estoy muy, muy agradecida que tenemos bien. y también estoy muy agradecida que tengamos un comité por separado para los distintos temas que surgen y saber cómo mitigarlos y también aprender cuán difícil es básicamente ser propietario de eh, viviendas y lidiar con estos temas, el arrendatario o arrendador. Eh, no es fácil hacer eso, pero eh, es bueno tener la estructura para ayudarlos ayudarnos en este esquema no solo de vivienda, sino la promesa que hicimos a la comunidad al aprobar eh, las medidas que cambia esto. Tenemos una lista de espera actual, está muy bien, eso es algo que nos preocupaba, eh, habrá suficiente demanda para el cupo de los 122 que con se construyó. Y ahora hay miembros de personal que sí tienen o eh, están en lista de espera es estar utilizando estos inmuebles. Y estoy muy contenta con el comité. Está funcionando bastante bien en cuanto a lo que pueda llover. Gracias. Eh, y me salté un turno, pero algo eh, me hizo pensar. Añadimos un punto a las agendas informes de subcomités, porque a veces esto lo tenemos en la Junta Directiva y antes no había un lugar oficial en la agenda para ello. Así que gracias. Y lo segundo que quería mencionar es que he estado escuchando a muchos de mis superintendentes colegas y muchos decir que eh, hay varios puestos eh, en el comienzo del de año, vas, varios vacantes y, y no tenemos nosotros ese problema. Antes éramos de los primeros. Esto dice muy claramente que tenemos vivienda para empleados. Por ejemplo, yo creo que es la razón principal porque así la gente puede trabajar y vivir en este distrito escolar. Y aparte pienso que es porque somos geniales y se está corriendo la voz. Se está corriendo la voz. Los empleados antes venían unos años y, y se iban a otro lugar a ganar más. Y ahora vemos que vienen de distritos circundantes eh, los empleados y trabajan aquí. Así que solo quería decir eso. Otra otra buena noticia. El, genial. Ahora el informe de AFT, Federación Americana Maestros, catorce ochenta y uno. Gracias por la reunión de bienvenida ah, y le pedimos que prenda su micrófono. Ah, no. Ya me di cuenta. Tiene que estar en verde. Eh, bien, pues, la reunión de bienvenida fue muy buena. Nos apoyó Jim Freitas, presidente, y el Presidente de personal clasificado Williams y de eh, Consejo de K12, McDougall. Y tener las dos sesiones separadas por sindicato, lo, eh, lo, la atención individual y la capacitación fue de gran ayuda para nosotros. Eh, aprecio el que se nos haya dado ese espacio, ese tiempo y el haber poda, podido difundir esa información. El día de hoy concluimos nuestra reunión de la Junta Ejecutiva de EFT 1481. Tenemos nueve representantes de sitio, lo cual es muy bueno. Y los que están ahí de tiempo atrás ayudan a los nuevos a aprender y a seguir nuestra lucha por nuestro sindicato. Y no solo nuestro sindicato, sino los sindicatos en general. Y uno de los nuevos. Eh, el es que las mejores condiciones de trabajar para el personal son mejores condiciones de estudio para los alumnos. Me van a escuchar decir eso una y, una y otra vez, porque cada que la gente piensa en los sindicatos como egoístas y piensan en mejores condiciones, no se dan cuenta de la conexión. Así que solo quería mencionar eso. Gracias. Gracias. Y ahora seguimos a los temas de consentimiento. Moción para aprobar los temas de consentimiento cons consensados. Se propone y se apoya la moción. Todos a favor, exprésenlo. Bien. Punto 14. Comentario público. Tenemos el consentimiento para que hable al aprobarse la aprobación de consentimiento eh, le doy la palabra a uno de nuestros nuevos subdirectores de preparatoria. Gracias por recibirme, estoy emocionada de unirme a el Distrito Escolar de Jefferson Union High School y basado en el progreso existente en el nivel de diversidad, equidad e inclusión, yo planifico continuar trabajando en cerrar las brechas de los estudiantes, a apoyar la salud mental de los estudiantes y el bienestar social y emocional de los estudiantes. Gracias por recibirme aquí. Gracias, bienvenida. Ahora vamos a reverificar para ver si hay alguna tarjeta azul esta noche y veo que hay muchísimas personas viniendo a eh, hablarnos. Ok, pues pasemos adelante al artículo 15. Punto A, la política para actualizar eh, esta política. Sí. Buenas noches. Esta noche tenemos la política 13.60 que incluye el delineamiento de los eh, las tarifas para los estudiantes. ¿Hay alguna pregunta para la? Señora, no hay una acción esta noche, es solamente un tema de debate, pero si hay algún comentario o pregunta. Viendo que no lo hay, pasamos a la próxima. Porque, eh, eh, como hablamos del 15.b, vamos a pasar al 15.2 para la política de BPK42. 27 también con la señora Vázquez. BP 4757 se va a actualizar para reflejar unas nuevas regulaciones estatales que requiere que los distritos le provea a los empleados acceso a la prevención de enfermedades de el, este lugar y para evitar eh, la discriminación en contra de los empleados por ejercer cualquier derecho que esté protegida por el, la ley de eh, seguridad y y salud. ¿Hay alguna pregunta sobre este tema? No, muy bien. Muchas gracias. Yo sé que esto va a regresar va a volver para aprobación en la próxima reunión de la junta. Así es que pasemos a el punto de acción 16A1, resolución 2324-1 excepción de 180 días para personas retiradas del calverse. Buenas noches a todos. La resolución es eh, renunciar al periodo de espera de 180 días que dice que los empleados tienen que esperar antes de regresar al trabajo. Nuestro deseo es eh, renunciar eso para traer al señor Jiménez para que dé capacitación y apoyo adicional para manejar la eh, primera línea si esta resolución pasa para agosto 29 pero ella tiene un mes de vacaciones obtuvo dos meses muy bien alguna pregunta para la señora luján no hay si no hay preguntas eh, voy a presentar una moción para aprobar tengo una pregunta esta es una excepción por, de una vez perfecta pregunta eh, Excelente pregunta. Esta es una excepción de una vez para este empleado. Si hubiese otro empleado de PERS, puede que pasemos por el mismo proceso. Así es que podríamos tener este proceso para algún otro empleado. Gracias. A la orden. Muy bien. Presento la moción para aprobar eh, esto. Los segundo, ¿todos a favor? Sí, gracias. Fabuloso. Muy bien. 17 consideración de puntos de la agenda futura eh, de parte de cualquiera de los miembros así es que debemos pasar al asunto 18 hay alguna moción para cerrar la junta y vamos a regresar a la cerrada moción para cerrar la sesión nuestras puertas cerradas todo el mundo que esté a favor si sí, esta parte de se cerró a las Siete y veintiuno. Gracias.